Mujeres de Chetumal acusaron de fraude a la diputada panista Gabriela Angulo Sauri por beneficiarse de su necesidad, al venderles bicicletas y disfrazándolo como programa de ayuda social, cuando la realidad es que les vende el producto a precio neto y aparte les cobra 100 pesos por supuestos gastos de operación, dinero que la diputada se queda íntegro. El supuesto programa consiste en la adquisición y entrega de bicicletas a un bajo costo, las cuales tienen un precio al público de 1.765 pesos y la diputada se las vende en 1.500, con pagos semanales de 187.53 pesos, de manera que en 8 semanas las liquidan y se las entrega en un evento público donde lo presume como un programa de ayuda social. Pero hasta la fecha, las mujeres siguen en espera de sus bicicletas. El fraude salió a la luz cuando las afectadas consultaron al proveedor y se dieron cuenta que el costo por mayoreo de esas bicicletas era el mismo que la estafadora diputada les daba a ellas, y aún les salía más caras por los 100 pesos extras que dieron. Tan solo en Otón Pompeyo Blanco fueron 300 las afectadas a las que les cobró 100 pesos. Estamos hablando de 30 mil pesos que la diputada les robó.